Hola, soy Yura Prospero, creadora de Amando Mi Casa, y este es mi canal de YouTube. Bienvenida a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy te quiero contar algunas compras que he hecho últimamente para mi casa. Tengo compras para la limpieza, hay compras para la cocina, obviamente, y algunas para decoración. Así que me gustaría mostrarte lo que he comprado y por qué lo he comprado, y quizás sea útil también para ti en tu hogar. Si te interesa el video, síguelo viendo, y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Bueno, pues lo primero que te quiero contar es sobre algunas cosas que he comprado para limpiar la casa. Para mí es muy importante tener lo que necesitas para limpiar en la parte de abajo, pero también en la parte de arriba de la casa. ¿Por qué es esto? Pues porque tengo tan poco tiempo para hacer las cosas a veces, que si tengo un ratito pequeñito, entonces que sea, para mí es importante que sea rápido tomar el trapito, el trapeador, la escoba, hacer lo que tenga que hacer y volverlo a dejar. Pero si voy y busco el trapeador abajo, ya el niño a lo mejor ya deja de jugar con los carritos, ya no está entretenido y entonces yo ya no voy a poder limpiar lo que quería limpiar. Entonces ya el círculo no funciona. Entonces es por eso que para mí es muy importante tener las cosas fácil y a la mano. Y es por esto que cuando vi esos trapitos que te voy a mostrar, están súper padres. Son los trapitos de colores que estoy usando para sacudir, para limpiar. Son pequeñitos y compré de varios colores. Tengo verdes para el piso de arriba. Estos los guardamos arriba y entonces así ahí están a la mano. Y son, están bien lindos, miren, son, tienen diferentes estampados y entonces están súper padres. Y están de muy buen tamaño y son muy efectivos a la hora de limpiar. Y tengo estos azules que son para el piso de abajo. Esos están abajo y los compré de colores para poder distinguir cuáles van arriba y cuáles van abajo y no poner más arriba y abajo, sino parejo. Y compré estos moraditos para la cocina, están súper lindos, son muy bonitos, ya sé que no tienen que ser bonitos para limpiar, pero es un plus. Bonitos, me parece que tienen buen tamaño, sí están pequeños, pero no necesitas más para limpiar. Son de microfibra, lo que hace que absorban humedad, absorban y la mugre permanece en el trapito, que es lo que quieres. Me ha sido súper útil tener los trapitos arriba, abajo y en la cocina. No se mezclan. Sabemos todos los que estamos involucrados en la limpieza de la casa de en dónde van los trapitos. Así que me ha resultado muy bien el sistema y es por eso que te lo comparto. Otros trapitos que he comprado son estos de aquí. Son los trapitos, la verdad no sé qué están hechos, pero son especiales para vidrios. Y están súper padres porque secan muy bien. Los usamos para vidrio, para espejo y para los grifos, las llaves de los lavabos, de las regaderas. Si los limpias con esto, se les quita las manchas que luego les quedan por el agua y por el jabón y quedan súper bien. Y esto es importante porque luego se van manchando y quitarlo pues es mucho más complicado, difícil y a veces se mancha, se lastima el cromo. Entonces esos trapitos también nos han servido muy bien. Todos estos trapitos los compré en Walmart, tienen una, pues un lugar donde los exponen lleno de trapitos de colores, entonces pues tú eliges el color, lo que estás buscando y está padre. De verdad estos están súper buenos, no sé, tienen una textura, pues si fuera un poco de gamuza, pero no exactamente, no, obviamente no es gamuza de verdad, es sintético, pero está muy muy padre estos trapitos. Y ahora les voy a enseñar una de las mejores compras que he hecho para limpiar mi casa. Voy a voltear la cámara y les voy a mostrar lo que es y cómo funciona. Compré fue este avioncito, es un avioncito pequeño, es un avioncito pequeño. Tiene esta cubierta, por este lado es para secar y por este lado es para el polvo. Y lo que tienes que hacer, bueno, pues es pasarlo por tus pisos. Y te voy a contar que el piso que pusimos en la casa es un piso brillante, como puedes ver, refleja la luz. Y eso hace que se vea el polvo. Entonces, cuando tú barres y trapeas, pues queda muy bonito. Pero después, a veces, ya en la tarde, se metió el polvo por la ventana, etc. Esta ciudad es una ciudad muy polvosa. Entonces, se ve en el piso. Y sobre todo en ciertos ángulos que ves, pues sí se nota bastante. Y esto es lo que me ha ayudado. Porque lo único que tengo que hacer es pasarlo por el piso y el piso vuelve a brillar. Las cosas que más me gusta de esto es que la funda se quita para lavarse. Aquí tiene un velcro que despegas, quitas la funda y la pones a lavar.
yo tengo, aparte, yo compré un repuesto de esta tela para que pueda yo lavar esta y poner inmediatamente otra para que, bueno, si la necesito, pueda usarla inmediatamente. Así que la verdad es una de las mejores compras que he hecho para limpiar mi casa. Me gusta muchísimo. Lo compré en Walmart. Y si no me equivoco, es de la marca Dirtex. Me encanta. De verdad, una excelente compra. Atrae polvo, atrae cabellos. Lo puedes usar de un lado o del otro. La parte morada dice el instructivo que es para secar. Yo la verdad no lo uso para secar, sino más bien para atraer el polvo. Y funciona de maravilla. Me gusta muchísimo. Lo usamos bastante. Y atrae, como te decía, el polvo, los cabellos. Y tu piso queda mucho más brillante. Bueno, vamos a pasar a las cosas de la cocina. En la cocina he comprado dos cosas que te quiero compartir. Uno de ellos es este hermoso cepillito para limpiar vegetales. Yo uso mucho, o siempre he tenido un cepillo para vegetales, pero bueno, con la remodelación, pues fue un desastre. La vida fue diferente y las cosas ya no estaban. Pero este es, me pareció muy mono. Lo hay, este es, bueno, es media papa, pero también lo hay de zanahoria. Está muy bonito, las cerdas son bastante duras y limpian muy bien las papas, las zanahorias, los vegetales que necesitas lavar. Y bueno, y aparte es simpático, adorna mi cocina, lo tengo junto al fregadero y se ve súper lindo. Y bueno, aparte es muy útil, así que bueno, esta es una de las compras y me encanta, lo amo. Otra de las compras que he hecho para mi cocina ha sido este, es para hacer espaguetis de verduras, de calabaza, de pepino, de zanahoria, etc. Les voy a contar sobre él. Para mí es un poco difícil, voy a decirlo, comprar cosas que tienen filo, porque después, digo, muchas veces pienso que no va a funcionar y que mejor no lo compro, que mejor espero y ahorro para algo que cueste un poco más, pero que sea de mejor calidad. Pero cuando lo vi dije, lo voy a llevar. Realmente, no me acuerdo cuánto costó, pero no debe haber sido mucho. Y ya lo usé varias veces. Lo que haces es que metes aquí el pepino, la zanahoria, lo que vayas a hacer el espiral, el espagueti, y le das vuelta como si lo estuvieras sacando punta a un lápiz. Y efectivamente se le va sacando punta al pepino. Como la punta la vas sacando, lo que queda en medio son las semillas, entonces pues quita las semillas y vuelves a sacar punta para que la pulpa sea la que se haga el espiral. Y cuando hablamos, por ejemplo, de calabazas, pues ahí no tienes esa cosa de las semillas, entonces bueno, pues le das hasta que se acabe. La primera vez que lo usé fue con pepino, entonces me pareció súper padre, me pareció que era excelente, los espaguetis se hacen padrísimos, de verdad me gustó bastante este aparatito. Pero después, y digo, también con las calabazas queda especial, pero después lo usé con zanahorias, y no es que no se hicieran, sí se hacen los espaguetis, sí se hacen muy bien. Pero ¿saben qué pasa? Que me terminan doliendo las manos, porque tienes que hacer tú el esfuerzo de dar la vuelta al vegetal. Entonces, cuando es pepino, cuando es calabaza, son vegetales muy suaves, no pasa nada. Pero cuando es zanahoria, está dura la zanahoria, entonces terminas con las manos que te duelen. Y al principio no pasa nada, no lo sientes. Si vas a hacer poquito, no pasa nada. Pero ya después, ya en verdad duelen las manos. Entonces, pues sí me gustó, pero no tanto. Sí quiero invertir en uno mejor, en uno que sea menos manual, o sí manual, pero no tan... que tú le estás dando la vuelta. Si le das la vuelta a una manija, me supongo que no debe de ser el mismo esfuerzo y que debe de ser un poco mejor para tus manos. Pero como esto es tan manual, pues me parece que sirve para algunas cosas, pero no para otras. Como quiera, no me parece mal haberlo comprado. El pepino, que es, me gusta mucho y se come mucho aquí en casa, sí se pueden hacer los espaguetis, así que bueno, no creo que haya sido un desperdicio de nada. Pero bueno, es importante que si lo ves y lo quieres comprar, sepas que sí sirve, pero no para vegetales duros, o al menos no cuando quieres hacer mucho espirales o espaguetis de estos vegetales. Bueno, ahora te voy a mostrar otro tipo de cosas que compré para mi casa.
No para mi casa, sino para mí también. Miren, compré este arito de luz, está súper padre, es para el celular, lo pones en el celular, esta parte deja libre la cámara y entonces prendes estos foquitos y te puedes tomar fotos, puedes tomar video en lugares oscuros. Y me ha sido de mucha utilidad y me gusta bastante, así que es otra cosa que te quiero comentar que compré. Esta la compré en Amazon y lo compré recargable, tiene un cablecito que conectas a la computadora y se carga. De hecho, ahorita ya lo tengo que recargar, ya no tiene pila, no se puede prender, pero me encantó, es súper útil, da bastante buena luz y sí me gustó mucho. Otra cosa que compré últimamente en Amazon son estos flamingos, están bellísimos, déjenme sacar uno para enseñárselos. Son unos pesos para mantel, es decir, cuando estás en una mesa en el exterior, lo pones en las esquinas del mantel y lo que hace es que hace peso y el mantel no se vuela. Entonces, me parece hermoso porque decoras y están divinos y tu mantel no se va, así que son muy prácticos. Me encanta, lo amo. Ahorita estoy haciendo mi lugar de trabajo y en la mesa voy a poner un mantel porque la mesa pues no está tan bonita y ahorita no vamos a comprar mobiliario para ese cuarto, entonces seguramente voy a tener que poner un mantel y por eso los compré, para ponerlos ahí. Pero además, bueno, para reuniones en el exterior, cuando haces carne asada y quieres poner un mantel, bueno, pues esta es una solución muy linda. Hay de muchas formas, pero a mí me encantaron estos flamingos, así que fueron los que compré. No están hermosos, me encantan, no saben. Estoy feliz con ellos. Otra cosa más que compré, que es para organizar las cosas en el lavabo. Miren, les voy a platicar. Dentro de la remodelación hicimos un baño nuevo para la recámara de mi marido y mía y pusimos una barra en donde hay dos lavabos. Nunca hemos tenido dos lavabos, así que bueno, estamos muy contentos con esto. Y en medio de los lavabos hay espacio en donde tenemos cosas que usamos los dos, por ejemplo, la pasta de dientes, el líquido para los lentes de contacto, el jabón para las manos, pero hay cosas que son de cada quien. Él tiene sus cosas, yo tengo las mías, mis cremas, mi maquillaje, las brochas de maquillaje, etc. Entonces, lo que quiero es organizar muy bien ese espacio para dividir nuestras cosas, pero que no se vean encimadas. Y aparte, a la hora de limpiar, que puedas quitar una charola, limpiar la superficie, volverla a poner y después limpiar cada una de las charolas o los recipientes que tengamos. Entonces, vi esta preciosidad, me encantó, está divino. La vi en Walmart y la traje para ponerlo en este espacio. Aquí tengo mis cremas y funciona bien. Realmente sí necesitamos otro tipo de recipientes, estoy en la búsqueda de ellos, no los he comprado, ya les iré contando, pero me pareció muy linda y para mis cremas queda perfecta, así que bueno, también se las muestro, es bajita, me encanta el material, me encanta cómo se ve, son espejos en muchos pedacitos y entonces bueno, se ve muy lindo y me parece que combina muy bien con los materiales que tenemos en el lavabo, que escogimos para el lavabo, aunque bueno, combinan con todo, nuestros lavabos son blancos, la barra es de color concreto porque es una barra concreto que dejamos así, nada más se pulió y se quedó así, así que bueno, combina con muchas cosas, así que me gustó bastante, está muy linda. Y bueno, si me sigues por Instagram y ves mis historias, sabrás que mi hijo me tiene súper picada con el cubo Rubik. La verdad es que cuando estuvieron de moda, cuando yo era más joven, nunca me llamaron la atención, nunca quise uno, no sé, no me gustaban. Pero resulta que mi hijo sí le llamó la atención y entonces se compró uno junto a sus domingos y me dijo, mamá, cómprame uno, y lo pedimos a Amazon y le llegó su cubo. Y resulta que empezó a armarlo y entonces pues me invita, ¿no? Oye, mamá, ven, mira cómo lo estoy haciendo, todo. Entonces me siento con él y, oigan, me picó muchísimo porque me encantó el cubito, me encantó armarlo, me encantó cómo muestran todos los algoritmos en los videos y cómo lo vas haciendo y vas comprendiendo cómo funciona el cuadrito, el cubito. Me encantó. Así que me compré el mío. Bueno, digo, la verdad es que casi luego me lo compré porque luego mi hijo lo está armando y yo, no, préstamelo, yo lo armo. Y entonces era una cosa que, bueno, no se vale hacer eso. Así que me compré el mío, marqué el mío con mis iniciales porque pues es idéntico al de mi hijo. Él lo que quería era que tuviera mucho movimiento porque él lo quiere hacer así rápido como saben en los videos. Entonces, bueno, pues él está practicando para eso. Y les voy a contar, esta compra no fue mía, esta compra es de mi hijo, pero resulta que él siguió juntando sus domingos. Y me dijo, mamá, acabo de ver una oferta en Amazon de un cubo de 2x2, este es de 3x3, este es de 2x2
y me dijo, me voy a comprar uno, pero tengo dinero suficiente para regalarte uno. Así que me regaló mi cubo de 2x2 y estamos felices armándolos. Y entonces estuvo súper padre porque cuando llegó este cubo, pues lo deshicimos y dijimos, bueno, vamos a usar los mismos algoritmos que usábamos con el cubo de 3x3. Así que estuvimos intentando hasta que lo logramos. Y bueno, ya al final tuvimos que ver un video porque nos faltaba un paso que no logramos. Así que bueno, finalmente terminamos de ver el tutorial para armarlo y sí nos faltaba un pasito por ahí, pero bueno. Pero bueno, los cubos Rubik son otra compra que hemos hecho que me encantan, que ha sido de mucho entretenimiento, de mucha unión familiar, porque lo hacemos juntos y lo armamos muchas veces en el día y me ha resultado bastante relajante. A veces estoy ya muy estresada en las noches, deshago mi cubo, lo empiezo a armar, o después de la comida, que tengo un momento de tranquilidad, bueno, deshago mi cubo, lo empiezo a armar y estamos platicando, mi hijo y yo, y él también lo hace, entonces lo trae y bueno, ha sido muy padre. Me encantan mis cubos Rubik y es otra compra que quería compartir con ustedes. Así que estas fueron las compras últimas que he hecho para la casa. Espero que te hayan gustado, espero que te sirvan, que te den ideas también para tu casa. Espero que si tuviste alguna duda con algún producto que ya habías visto a lo mejor en algún súper o así, que te resuelvan las dudas, que te den ideas, es decir, que te sirvan. Y bueno, como siempre te digo, si te gustó el video, regálame un like, ayúdame a compartir para llegar a muchas más mamás que necesitan ideas para su hogar y que les puedan servir mucho estas ideas. Y si quieres seguir viendo videos, te voy a hacer unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido. No dejes de ver las novedades. Este video de aquí es una selección especialmente para ti. Creo que te va a encantar este video. Y este video de aquí es un video que a mí me gusta mucho y quiero compartir contigo. Y si quieres más tips para transformar tu casa en un hogar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.